tardes a todos. Vamos a comenzar ya porque hemos dejado el margen de tiempo para que vengan, aunque todavía no ha venido todo el mundo, y creo que falta alguien que me dijo que también estaría por aquí. Vamos a comenzar primero dando las gracias a todos los presentes, amigos, familia, a la FNAC, que colaboran conmigo, que me ayudan, que me apoyan y que siempre están ahí donde yo voy. Gracias. Ahora vamos a comenzar con un vídeo que es una selección de fotografías que mi esposo Pedro ha tenido el gusto de confeccionar, de hacerme para la presentación de este libro, A las blancas de Cometa. Comenzamos ya a verle. Bueno, y ahora, antes de nada, quiero agradecerle a Ana, que es la chica que, bueno, compañera mía también de Fatigas, que me va a presentar esta tarde el libro. Las gracias por haber venido, porque viene desde Elche y aposta además para esto. Gracias, Ana. Gracias a ti. Buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos al acto de presentación del libro de la autora María Violeta Gambieri. Esta tarde estamos enhorabuena, porque estamos celebrando tanto el nacimiento de un libro maravilloso como es A las blancas de Cometa, también el inicio de una carrera literaria que seguramente será bien larga y fructífera, que es la carrera de mi compañera y amiga Violeta, a la que quiero agradecer especialmente que haya contado conmigo para este acto. A Violeta la conocí hace un par de añitos en ANOESCA, que para quien no lo sepa es la Asociación de Nuevos Escritores de Campello y Alicante, dentro de un acto que se organizó para recaudar beneficios para el pueblo de Lorca. Y como todos ustedes recordarán, sufrió un fatídico terremoto en mayo de 2011. Pues así fue como conocí a esta mujer solidaria, alegre, altruista, que es Violeta, con la que además de compartir una bonita amistad, pues comparto también pasiones literarias, como ya he comentado. Y en relación con el libro, quiero comentarles que Violeta, en este libro, además de un gran talento literario, que en muchos puntos llega a recordar a grandes figuras como Yoconda Belli o Gloria Fuertes. Además, quiero resaltar que en este libro se reflejan muchos puntos de su personalidad. Toda su dulzura, su bondad, su alegría, su solidaridad. Todo esto hará las delicias de sus futuros lectores, así como ya ha hecho a los que ya hemos tenido el placer de disfrutar de la lectura de A las blancas de Cometa. El libro se divide en dos partes muy bien diferenciadas. Una primera parte de tipo lírico, que se llama Poesías para el alma, y una segunda parte de prosa, que se llama Relatos, vidas y obras de mujeres. En ambas partes hay unas notas comunes que definen la voz literaria de Violeta. Es su realismo, su dulzura y un toque femenino muy especial que invito a todos los aquí presentes a descubrir, que no lo haya hecho ya. En la primera parte, que es la parte poética, como ya hemos referido, hay poemas de muy diversa tipología. Por ejemplo, ya a título personal, me llama poderosamente la atención un homenaje que hace a los clásicos de nuestra literatura. Es un poema que está hecho con un gusto exquisito. Y de verdad que lo invito a todo el mundo a saborear, a descubrir, a paladear, porque la poesía de Violeta es así, para disfrutarla y defenderla. Además, destacaré, entre otras, dos poesías que dedica a dos de las grandes figuras de nuestra literatura. Y permítanme que les lea un cuarteto que me ha llevado a la emoción, a estremecerme,
que es un cuarteto que está englobado dentro de la poesía que dedica Miguel Hernández. Pero con esta diferencia. El pueblo llano no te olvida, porque sigue siendo la voz callada de una de las dos Españas que durante años clamó en silencio justicia. Me pareció sublime. La primera vez que lo leí llegó hasta saltarse de las lágrimas. Es una preciosidad. Por otro lado, es maravilloso que en un mundo hostil, plagado de problemas, plagado de sinrazón, encontrar versos tan hermosos como en los poemas donde esté la magia y pintan un dibujo, en cuya última estrofa pues descubrimos unos versos tan hermosos como los siguientes. Píntame, por favor, el cielo en su máximo esplendor, sin nubes en el horizonte, que tenga un gran sol y que alumbre en los corazones y dé a la tierra calor. En los tiempos que corren de crisis, de tristeza, estos versos calan bien hondo en el alma. Por otro lado, también hay poemas de índole religioso que son verdaderas oraciones en las que la autora plasma toda su pasión y toda su espiritualidad. De hecho, culmina con un maravilloso poema que es en homenaje a Santa Teresa de Jesús y es un colofón magistral a esta maravillosa obra que es Alas Blancas del Cometa. Violeta, además, como ya os he referido antes, es una persona muy solidaria y altruista. Donde hay una buena causa, una causa solidaria, ahí está ella presente en esos recitales donde se la necesitan. Ahí está contribuyendo con su arte. Esto también se ve reflejado en diversos puntos de la obra. Sobre todo, llama la atención un maravilloso poema que dedica al pueblo saharaui y que invito a todo el mundo a leer y a descubrir. La segunda parte, que es de tipo narrativo, presenta un compendio de historias cuyos personajes principales son mujeres llenas de fuerza, de vitalidad, llenas de coraje. Estos cuentos son una miscelánea maravillosa en las que hay pinceladas religiosas, históricas, y sobre todo son un homenaje a la mujer como género, que Violeta refleja de una forma magistral y bajo su particular ojo literario, que tiene un carisma y una dulzura muy, muy especial. En conclusión, diré que esta obra es una verdadera delicia que seguro cautivará a todos sus lectores, al igual que me ha cautivado a mí. Muchísimas gracias, Violeta. ¿Por qué lo escribí y qué sentido tenía para mí el escribirlo? Alas Blancas de Cometa es un libro, como podéis ver, de escasas páginas, apenas tiene 71 páginas. Intento transmitir al lector los valores que aprendimos de nuestra familia y que algunos todavía llevamos en nuestro equipaje. Coraje, libertad, respeto, sencillez, amabilidad. Los poemas están cargados, o al menos he querido yo cargarlos, de sentimiento, escritos como están en un lenguaje sencillo, para que lleguen al lector y lleguen sobre todo a lo más profundo, que es el alma, para que transmitan paz, que es lo que intento reflejar en cada uno de los versos. Algunos de estos versos son chocantes, otros graciosos, otros apasionados, y también los hay dedicados a ilustres plumas y también a otros grandes escritores como poetas Miguel Hernández y Federico García Lorca, que a cada uno tengo dedicado un poema. Tengo dos poemas religiosos que también se encuentran entre mis favoritos y algún otro
de origen pagano. Los relatos he intentado cargarlos de misterio y de anécdotas que están basadas en vidas de mujeres. Dos de ellos son verídicos. Las vidas de las protagonistas existieron tal y como se cuentan en los relatos. Auténticas heroínas de las que aprendí al escuchar sus biografías en la radio, valores tales como la libertad, aquella que nace del compromiso con los demás, como se encuentra reflejado en el relato de Vinces Victoria y A la luz de un candil. A la luz de un candil es la historia, bueno, he intentado plasmar un poco lo que escuché en la radio sobre una física que pasó una parte de su vida recluida porque era una física judía y nació en Turín, vivió en Turín, estudió en Turín y cuando ella estaba en la universidad los nazis, o sea el nazismo, el fascismo, dijéramos que invadió un poco la ideología, invadió un poco el país, entonces se le cerraron las puertas de la universidad a estas personas judías o de origen judío que estaban estudiando y ella pues se tuvo que recluir, tuvo que huir de Turín y recluirse porque le permitieron, porque era un talento científico, le permitieron recluirse en una casita del campo, en el campo. Y allí pasó, dijéramos, buena parte de la trayectoria de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y yo escuché esta vida, esta biografía en la radio y bueno, no es verídico todo, porque claro, si no, no tendría ningún valor literario. Pero sí he intentado plasmar con un poco de imaginación cómo podría haber sido su vida entre aquellas cuatro paredes, recluida en una habitación, estudiando, haciendo nuevas fórmulas y construyendo, dijéramos, un futuro para la humanidad. A la luz de un candil es la historia. A ver. Es la historia de una física química llamada Rita. No sé si vosotros lo habéis oído el nombre. El apellido es que es muy difícil para mí de pronunciar, pero está ahí, fue premio Nobel de física y química. Y bueno, toda la historia no es verídica, pero he intentado ver cómo sería su vida, cómo pasó esa vida. Después, entre tinteros, también es verídica, también es una biografía que yo escuché, bueno, pinceladas que yo escuché en la radio y se me grabaron y dije, tengo que escribir algo sobre esta mujer porque era una escritora que vivió en el siglo XII, un siglo vetado por los hombres a las mujeres en cuanto al arte, en cuanto a cualquier expresión cultural. Las mujeres nada más que se dedicaban a coser, a cuidar de los niños y a esperar a los maridos cuando venían de las guerras esas que se montaban medievales. Entonces, claro, ella pues fue muy avanzada, fue una mujer avanzada. Ingresó en un convento de monjas benedictinas y bueno, y a partir de ahí ya pues yo ya me he inventado una historia, cómo pintaba, cómo dibujaba, cómo plasmó, dijéramos, toda su obra en papiros, porque entonces se pintaba y se dibujaba en papiros. Ella pintaba, dibujaba e ilustraba sus escritos. Y esta mujer lo tenía que hacer en silencio, a escondidas, porque también estaba vetado para las mujeres en aquella época cualquier expresión artística. Después las otras pues son ya verídicas también, pero vividas de otra forma, que no son tan reales. Están cercanas, pero no son tan reales. Los poemas y relatos, como he dicho anteriormente, están escritos con un lenguaje sencillo. En cuanto a la poesía, pues como no pretendo ser ningún Pablo Neruda, ni ninguna Consuelo Jiménez de Cisneros, ni nada que se le parezca, pues sé que gusta por su estilo sencillo y cercano.
y porque no intento tampoco agobiar al lector con palabras sonando, o sea, que no le suene, con palabras que no conozcan, sino con palabras que se conocen, que están ahí, en un lenguaje que todos utilizamos cotidianamente, diariamente, para que no tengamos que esto es también muy difícil, porque muchas veces te salen palabras de las que lees en los libros, pero que yo esto no lo puedo poner, porque si pongo esta palabra, la gente no se va a enterar de lo que estoy diciendo. Entonces, para mí también me es difícil escribir muchas veces en un lenguaje sencillo. Pero bueno, intento hacerlo de la mejor forma posible. Bueno, pues yo creo que mi libro se puede leer en cualquier sitio. Es decir, se puede llevar a la playa, porque vamos, un librito así se puede llevar a la playa, leerlo en la peluquería, en vez de coger las revistas del corazón, pues leer el librito, empaparte un poco de la cultura de otros países, porque en los poemas, también como ha dicho mi compañera Ana, hablo del mundo saharaui, cómo puede ser la vida para los niños del Sahara, no sé, hablo también un poco de cómo fue la vida en otras épocas pasadas, la pobreza, cómo se vivió, por ejemplo, el tsunami de Japón, porque el primer poema está dedicado a una niña que también me inspiró porque también la vi en la tele, cómo la sacaban de entre los escombros, y había estado 5 días ahí sin reviviendo, o sea, sobreviviendo de aquella forma que todavía nos es imposible o nos es como interrogante así, decir, ¿cómo ha podido esta persona vivir tanto tiempo bajo tierra tan pequeña? O sea, ¿de qué se ha alimentado? ¿Cómo? Pues la vida humana a veces nos da sorpresas y la gente tiene mucha fuerza interior para sobreponerse a las cosas. Y es todo lo que yo intento reflejar aquí, porque casi todo va de lo mismo, los poemas y después también los relatos. Es como te enfrentas a la vida diaria estando recluida, estando amenazada, estando incluso casi muerta. O sea, ¿cómo te enfrentas? Y es todo lo que he intentado transmitir en este pequeño librito, que con todo mi cariño pues he escrito, además que lo he escrito, pues dijéramos a ratos, porque los poemas son poemas que yo tenía de cuando era pequeña, de la infancia, bueno, de la juventud ya, de cuando iba al instituto, de los últimos años de colegiada, y los he ido transformando, los he tenido menos 2 o 3, como Federico García Lorca, Miguel Hernández, y lo del tsunami de Japón, y los de los niños saharaui, y los demás sí que estaban escritos, he ido recomponiéndolos, arreglándolos, y para intentar, dijéramos, darles un sentido a lo que quiero decir, a las frases. Y ya está, esta es la pequeña presentación, la más humilde presentación del libro. Ya está. Bueno, estupendo, Violeta, desde luego que nos llegas con tus poemas y con tus relatos bien dentro de nosotros. Pues yo había preparado una pequeña entrevista para conocer a la autora un poquito más en la soledad de su hogar, cómo es para ella esto de escribir. Y bueno, yo le quería preguntar a Violeta, ¿desde cuándo tienes esta pasión por la escritura? Bueno, a mí siempre me ha gustado leer y esta pasión por la escritura la tengo desde que iba al colegio, pero después un poco en séptimo, octavo, y después en el bachillerato ya me di más fuerte. Estupendo. También quería preguntarte, ¿cuáles son los autores o autoras que más te han marcado? Yo creo que ninguno. Lo que sí, el que más me gusta de todos ha sido y sigue siendo Vicente Aleixandre. También la premio Nobel Gabriela Mistral. Bueno, te podría decir un sinfín, Federico García Lorca, pero bueno, como eso, los que más así, Vicente Aleixandre y Gabriela Mistral. ¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Pues la idea de hacer el libro surgió porque, bueno, a mí, aparte de que yo ya tenía estos poemas, estos relatos, surgió un día que dije, bueno, vamos a ver, yo me preguntaba a mí misma,
el ser humano para qué está aquí, porque yo para qué estoy aquí. Entonces empecé a reflexionar y dije, bueno, yo estoy aquí para algo y yo quiero que mi nombre quede grabado de alguna forma, de alguna forma positiva. Lo que no voy a hacer es grabar un nombre de una forma negativa. Entonces pensé, qué mejor que escribir, ya que a ti te gusta y siempre lo has hecho. Y como se me da mejor escribir casi que hablar, porque de hecho yo creo que escribo mejor que hablo, pues dije, vamos a ver, voy a recopilar todos los textos que tengo y voy a hacer un libro y voy a dejar una impronta en la sociedad para que mi nombre no pase desapercibido, no por el hecho de vanagloriarme, sino porque yo quería que algo perdurara, o sea, que cuando el día que muera, que fallezca, que mis nietos, mis bisnietos digan, mi abuela publicó un libro y mi abuela tiene un libro que se llama A las marcas de cometa, o se llamaba, porque a lo mejor ya ni se vende, ya ni está ya en circulación, pero que les quede a ellos que yo hice algo y que mi nombre está ahí en la sociedad actual. Bueno, seguro que se sentirán bien orgullosos esos nietos el día de mañana. ¿Qué supone para ti el escribir? Supone relajarme, evadirme, ausentarme por unos momentos de todo lo que me rodea, de lo malo, de lo bueno, de todo. Pero más que nada significa plasmar en papel los sentimientos, no los sentimientos, sino lo que ves a diario, lo que te transmite como si fuese un cuadro, lo que estás observando de la gente, de los paisajes, un paisaje que te inspira. Eso es lo que supone para mí escribir, es plasmar aquello que te está entrando por la vista y que al mismo tiempo te está llenando. Y bueno, y transmitir esto a los demás, para que los demás puedan leerlo y también disfruten, porque lo que sí que intento con mis relatos y mi poesía es que cuando estés leyendo veas lo que está escrito, o sea, que veas el paisaje, que veas los caballos correr, que, o sea, quiero transmitir eso, yo intento al menos transmitirlo. No, estoy fe de ello. Intento transmitirlo. Es una portada. Y por último, para terminar, sé que es un poquito pronto porque este libro prácticamente acaba de dar la luz, pero ¿tienes ya previsto algún próximo proyecto? Bueno, yo estoy escribiendo ahora una novela corta, que quiero que también lleve poesía, aunque dentro ya de la novela. La voy a insertar dentro de la novela para que no sea solamente poesía y relatos, sino novela con algo de poesía, porque lo que sí que tengo claro es que a mí me gusta la poesía. Entonces, siempre dentro de algún relato, dentro de algún texto, dentro de algo, siempre va a ir un poema. Siempre, por muy cortito que sea, muy largo, lo que sea. Y sí, sí que tengo pensado y estoy haciéndolo de hecho. Hombre, está ahí, me tienes a la mejor de la suerte. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien del público quiere preguntar alguna cosita? Hola, buenas tardes. Bueno, primero, darte las gracias por invitarnos a todos, felicitarte por el libro, me parece precioso. He leído algunas cosas por ahí, pero este es el mío, para que me lo firmes. Aparte que la portada es preciosa. Un comentario. Tú dices, no, voy a escribir, no quiero parecerme a Neruda, no quiero parecerme a la señora Cisneros, pero tú te pareces a Violeta, es suficiente. Sí. Es suficiente y de verdad, como escribes, es precioso. Una pregunta, quizás lo comentaron y se me escapó, no sé, a lo mejor estaba traída viendo en la portada. ¿Por qué se llama A las blancas de cometa? A las blancas de cometa es uno de los poemas, es el título de uno de los poemas que va dentro. Y lo titulé así porque me gustó el título, me chocó incluso el que yo pudiera poner ese título a un poema. Entonces dije, este es el que tiene que ir, alas, las alas de vuelo, de libertad, blancas, pues
es, que no tiene maldad, que no tiene, que está ahí en el mundo corriendo, volando por entre las nubes, a veces son nubarrones, y una cometa, que mejor que una cometa que se va hacia el cielo, ¿verdad? Es por eso. Bueno, gracias. ¿Alguien más que le preguntamos a una cosita? ¿Preguntar a la autora? ¿Hermanos? ¿No seáis tímidos? ¿Alguna duda? Espera. Gracias a ti. Gracias, Mario. A mí, como cuñada de ella que soy, me resulta chocante, si no, estoy alucinada, porque he leído el libro y no pensaba que Violeta pudiera escribir tan bien como lo ha hecho. O sea, yo inmediatamente, cuando llevaba más de medio libro leído, mandé un WhatsApp a mi hermano y dije, es alucinante, lo estupendo, vamos, es maravilloso. Entonces, me gustaría saber si eso para ti te supone un esfuerzo o te nace libre, o sea, libre, que no tienes que esforzarte mucho para que te surjan las palabras y puedas plasmarlas en el libro. Bueno, vamos a ver. Sí. Mira, cuando escribo, yo escribo sobre el papel, con un bolígrafo o un lápiz, lo primero que tengo a mano. Y después escribo lo que me nace, las frases que yo quiero escribir. Pero claro, siempre tengo que llevar un guión, entonces después muchas de esas frases las tengo que retocar, las tengo que arreglar. Y depende el contexto, depende del sentido que yo quiera darle a lo que estoy escribiendo, me cuesta un esfuerzo, sobre todo los poemas. Sí, sí que cuesta un esfuerzo, porque no es fácil, para mí no es sencillo, y sobre todo no es sencillo a la hora, dijéramos, gramatical, que yo tengo que esforzarme mucho y tengo que tener diccionarios y tengo que tener libros para orientarme, para saber, porque eso sí que soy, creo que soy bastante perfeccionista y me gusta donde tiene que ir la coma, que vaya la coma, el punto, que vaya el punto. Entonces sí, para mí sí que requiere un esfuerzo, no es fácil. Por eso me cuesta tanto hacer las cosas. No, pero yo pienso que lo que he oído de los grandes escritores, dicen que el escribir es un trabajo y entonces es un día a día proponérselo, levantarse y decir yo 8 horas como el que se va a acabar al campo. Y entonces, ¿tú le dedicas mucho tiempo en el día a día a escribir o simplemente cuando te nace? Yo todos los días escribo, aunque sea 3 líneas. No tengo tiempo, estoy trabajando y no tengo tiempo. Pero aunque sea 3 o 4 líneas, todos los días escribo. Y lo puedo escribir en cualquier sitio que me venga en el momento. Cojo un lápiz porque digo, yo tengo que hacer esto, y cómo lo compongo, y qué es lo que hago, y cómo continúo. Entonces voy dándole vueltas a la cabeza y mi cabeza está siempre pensando. Entonces, claro, estoy siempre escribiendo, siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que no puedo escribir mucho más. Ojalá pudiera escribir y sentarme y dedicarme, como muchas personas que le gusta escribir todo el día escribiendo y estar ahí, pero yo no puedo. Pero sí, sí que escribo todos los días un poquito. Y por último, y finalizar, ¿la literatura fantástica a ti te gusta? ¿O no te sientes...? No, por lo que has dicho de poesía, estás dentro de otro... De otra línea. De otro plano. De otra línea, sí. A mí la literatura que me gusta es la histórica compaginada con un romanticismo o con... sobre todo la histórica. Y también aquellas que, pues no sé, aquellas historias que yo escucho en la radio muchas veces que me inspiran. Y puede ser que hasta me inspire en un libro.
o a lo mejor, no sé, una pequeña entrevista a alguien, cualquier cosa. Y entonces me gusta ese tipo de literatura, la que refleja una vida real, cotidiana, pero que al mismo tiempo también tiene su fantasía y tiene también sus cosas que no tienen nada que ver con la realidad de esa persona, que a lo mejor ni siquiera le ha pasado eso. Pero me gusta esa escritura intimista, ese tipo Pío Baroja, me gusta ese tipo de escritura, sí. Y yo intento escribir así. No es el momento, ya lo sé, pero es que yo no puedo escribir de otra forma. Es que yo la literatura fantástica no la podría escribir nunca, porque no la tengo en la cabeza. No la tengo en la cabeza, entonces, no, la fantástica no. Bueno, pues muchas gracias y decirte delante de todos que me siento muy orgullosa de ti. Gracias. Yo solamente quería agradecerte por la oportunidad que me das de conocerte como escritora. No he tenido el placer todavía de leer tu libro, pero seguro que lo haré. Y felicitarte otra vez porque eres una persona excelente como escritora y como amiga. Lo poco que te conozco me encanta, me fascina. Y quería preguntarte, ¿tienes un sitio, un lugar específico donde te pones a escribir? ¿O como la playa o el campo, no sé? Bueno, yo sí que tengo un sitio, un pequeño rincón. Cualquier sitio donde yo me encuentre que a lo mejor me inspire algo para poder describir, aunque sea este bar mismo, describir cómo están las mesas colocadas, cómo están las sillas, cómo están las personas, cómo son cada uno, o sea, cada una, describir cada una de las personas que hay, ese es mi sitio. Cualquier sitio, o sea, donde yo diga, es bonito, me gusta, voy a describirlo, me pongo ahí, no tengo ningún problema, pero así sitios no porque... No, en casa sí, mi ordenador, pero una vez que ya está todo ya hecho, entonces es pasarlo al ordenador. Pero como para escribir, cualquier sitio que me inspire, descripciones, paisaje, cualquier sitio. Gracias, Violeta. Y Violeta, te deseo lo mejor. Gracias a ti.